Amigos, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a solucionar un problema que tiene un Ford Fiesta Diesel en el electroventilador. Algunos traen dos velocidades, otros traen una. Este en este caso trae una sola velocidad. Bueno, ¿cómo se hace la prueba? ¿Cómo se hace la prueba para saber si el sistema anda? Si la EQ manda información al relay, si el relay conecta al motor. Bueno, lo primero que tenemos que mirar y o saber es que sacando esa tapita, la que está acá en el cortafuego o vano motor, contando a partir de los del estos tres, estos acá sabe trae cuatro relays. En este caso, este no lo tiene, lo que tiene es telaraña. Sería 1, 2, 3. Este es el tercero. Este es el del electro de la velocidad baja. O en este caso es el único que tiene porque tiene una sola velocidad el motor. Nos damos cuenta porque en el electro tiene que haber una resistencia. Ahí en el que caudaliza el aire. Y este no la tiene. Este es el relé que conecta la primera velocidad. En esta pata finita manda orden la ECU. En la finita es. Nosotros puenteando, haciendo un puente de los dos cables gruesos, ven de las dos patas anchas, tiene que andar el motor. Si no anda el motor, es porque hay algún problema en la ficha o en el motor. Bueno, en este caso es el motor lo que no anda, porque ahora voy a mostrar por qué. Bueno, con un poquito de prueba. Vemos que viene bien corriendo. Nosotros tenemos que puentear esta con esta, las dos patas anchas, digamos. Acá yo ya me hice un puentecito. Es medio difícil. Bueno, vemos que lo puenteamos. Y no anda. Ahora nos vamos al motor. Me he olvidado porque por eso. ¿Ves? Ahí lo moví y agarró. No, increíble. Es el motor, ¿ves? Ahí no sale. Yo lo muevo apenita y agarra, ¿ves? Bueno, en este caso sabemos que es el motor lo que no anda. Sacamos el puentecito. Vamos a enchufar el relay y ahora vamos a hacer la prueba si conecta la EQ. ¿Cómo se hace esta prueba? Tienen un bulbo de temperatura que saben tener. O acá, estamos en la culata acá de la tapa. Acá lo saben tener algunos, pero este acá en este caso tiene un aceite. Pero este lo tiene acá, en la boca del termostato. Es un bulbito con dos cables. Que se aprieta esta patita y sale, simplemente sale para atrás. Voy a sacar yo, tengo el teléfono, ¿ves? Ahí lo saqué. Esto se pone en marcha el auto y se desconecta la ficha. A los 2 segundos, 3 que se desconecta, tiene que prender solo el motor. Si eso anda, quiere decir que el sistema está bien. Vamos a ponerlo en marcha. Bueno, coche en marcha. Procedemos a sacar la fichita. Ahí tiene que prender el motor. Ahí lo moví y agarró. Quiere decir que el sistema está bien. Es el motor el problema. Digamos, ¿no? Prácticamente no tiene fuerza, lo paro con la mano. No traten de hacer esto porque es peligroso. Pero ven que el sistema está bien. Ahora yo conecto la ficha otra vez. La vuelvo a
conectar. Está en un lugar medio. Y el motor se tiene que parar. Se tiene que parar, obviamente, si está frío el motor, ¿no? Si no tiene temperatura. ¿Ve? Hay uno que... el problema del bulbito este, bueno, cuando no conecta, que vemos que desconectamos la ficha y el motor anda, y si no conecta, ahí puede ser el problema del sensor, o ya puede ser otro problema, como que no circule el agua, o, pero no es tan común. O sea, si no circula el agua, prendería continuamente, o el radiador tapado, porque el agua caliente se concentraría acá donde está el bulbo, y no cortaría nunca el bulbo. Pero me he tocado cambiarlo a veces, que no prende, no prende. Bueno, en este caso este, ahora como tiene temperatura, agarró, se entusiasmó, pero el motor no anda, bueno, es una fija que hay que cambiar. Acuérdense que el primero, el tercer relay es el de la velocidad baja y un cuarto que no lo tiene cuando trae las dos velocidades. Y todavía se sabe ese color negro, este cuarto. Cuando venga otro fiesta con el otro modelo lo voy a explicar, pero este trae una sola velocidad que es este relay y anda perfecto. En este caso es el motor. Bueno. Así que ya saben cómo proceder en cualquier, cuando tengan este problemita del electroventilador. Desconectando el sensor tiene que prender, si no prende puede ser el motor o el relay, ese verde que indiqué. Ese relay, bueno, se saben comer los platinos adentro. Y si no, bueno, habré que revisar también el ficherío que va al motor. A veces los zócalos se queman por el consumo del motor. O los mismos zócalos del relay. Donde va enchufado el relay, se saben ensuciar y se queman los zócalos eso. Y ahí es donde no hace contacto. Y bueno, es algo tan simple, pero puede complicar porque si se calienta el motor, bueno, ni quiero pensar, ¿no? El inconveniente que es, y si se rompe la calentada, la tirada en la ruta o donde sea. Una cosa que tiene que estar el tema del electroventilador, seguro porque es la vida del motor. Así que bueno, en este caso me pondré a cambiarle el motor y entregar. Bueno, espero que les haya servido el video y se suscriban y me den el like, amigos. Muchas gracias. Voy a estar haciendo muchos más videos, muchísimos más. Como lo dije anteriormente, hace 38 años que estoy con la electromecánica y bueno, no hay que guardarse nada, hay que dar todo en vida. No sirve de nada guardarse los secretos y llevárselos, no, hay que dar todo en vida. Total, los electromecánicos, como siempre digo, no se van a quedar sin trabajo porque ustedes vean un tutorial. Es muy simple. Bueno, nos vemos.